Pues han venido de toda Castilla-La Mancha y de fuera de aquí de La Mancha. Han venido 18 pueblos. Pues sí, sí. Yo no esperaba que viniera tanta gente. Han venido de participantes 190. Pues la gente la vemos animada y bien, con muchos ánimos ya, de ir juntándonos en otros pueblos y todo eso. ¿Vosotros vais también a otros pueblos? Sí, sí, nosotros también. También nos vamos, conforme van llamándonos, pues nos vamos. Hemos estado, a ver, ya no me acuerdo el pueblo que hemos estado, en Argamasilla, que allí tuvimos que se nos accidentó una, la pobre. Sí, porque mira, como tienen esas fuentes que suben así, pues ponen baldosas, pues pisó la baldosa, se rompió y se cayó, mira. Tuvieron que llevar las urgencias y todo. ¿Y la asociación cuántas sois y cómo estáis? En la asociación estamos un poquito a menos, pero estaremos unas 60 y tantas. Estamos bien, todavía. Estamos todavía bien. Una pregunta. ¿La cultura del encaje de los niños es más manchega o es española? Es mucho de, viene de tradición de todos los pueblos. Empezaron mucho en Almagro a hacerlo, pero aquí en Alcázar también se hacía y en muchos sitios. O sea que es manchego y vienen, porque mira, nos pidieron venir a participar, pero no han encontrado vuelo, por lo visto, de Puerto Rico. Luego entonces, fíjate, que me dice la compañera, ¿qué les digo? Digo, dile que sí, que venga. Digo, que no nos sentemos. O sea que. ¿Entre los hombres se va extendiendo también? ¿No? Algunos, pero menos. Algunos hombres. Angelita, ¿vamos a ser capaces de traspasar esta tradición a los jóvenes? Sí, eso queremos. Pero antes hemos enseñado a muchos los críos y eso, pero luego llegan a un poco mayor y los dejan. Pero sí, a mí no me importa los chicos, hasta que mi cuerpo aguante estaré en la asociación. Por parte de nuestra asociación de aquí de Alcázar, de Angelita, y por supuesto encantada de acompañarlas, la Junta siempre apoyando por supuesto las tradiciones, esta es una de ellas, nuestra cultura es muy importante, no debemos de perderla, y el encaje en Castilla-La Mancha pues es verdad que tiene muchísima tradición y muchísimos adeptos. Como decía Angelita, se va transmitiendo de generación en generación. La pretensión, desde luego, es que no se pierda, que no se pierda nuestra cultura, que no se pierda estas encajeras, estos encajes que tienen tanto valor, sobre todo, además de por nosotros en España, también fuera de España. Cada vez es más apreciado y está cogiendo más auge. La Junta, desde luego, apoyando a nuestras encajeras y bueno, aquí estamos encantados después de haber sufrido estos 2 años de pandemia que no se han podido hacer estos eventos, ahora lo recuperamos y estamos encantados de que haya pues eso, 200 participantes que vienen de todos los puntos de España y nuestro apoyo, desde luego, incondicional, como siempre.
lugar, darle las gracias a Angelita por la organización, como todos los años. Son ya más de 20 años organizándolo, salvo cuando la pandemia lo ha impedido, y por lo tanto ya tienen muchísimo oficio, podría decirse, aunque sean amateur. De hecho, habréis podido ver que lo hacen magníficamente, están recibiendo en esta edición 18 pueblos, 190 personas, está todo organizado como si de un reloj suizo se tratara, no solo los puestos que cada uno ocupan, sino aquí pasa también como en el deporte, hay avituallamiento, bueno, pues han preparado un avituallamiento que además tiene nuestra identidad, como lo tiene la Asociación de Encajeras. Un avituallamiento que, entre otros manjares, lleva tortas de bizcocho, tortas de Alcázar, por supuestísimo. Y darle las gracias también por acompañarnos a Amparo. Claro, darle a Amparo la bienvenida no tiene sentido, juega en casa, es una de las nuestras, pero también estoy muy contenta y muy orgullosa de que hoy nos acompañe como delegada de Agricultura de la provincia de Ciudad Real. Es verdad que es una tradición que están conservando nuestras mayores y que yo creo que cada vez que hacen uno de estos encuentros es una oportunidad para que la gente vea que es otra afición más. No hace falta ni ser mujer ni ser mayor para acercarse. De hecho, tienen, la Asociación de Encajeras tiene una escuela de bolillos a la que uno puede acercarse, tenga la edad que tenga, sea hombre o mujer, a aprender. Aprender este arte tan manchego, tan curioso, porque verdaderamente la curiosidad de verlas cómo lo hacen, parece efectivamente que están haciendo un juego de manos, y de ese juego de manos el resultado son verdaderas obras de arte que se pueden utilizar para muchísimas cosas. También hay mucha gente, yo en algún momento también cometí ese error, de pensar que los encajes de bolillos se podían utilizar solo para determinados elementos tradicionales. Por lo tanto, claro, no lo veía en mi ropa o en determinados enseres míos. Y sin embargo, le dan muchísimos usos. Uno de los que más me ha llamado a mí la atención, por ejemplo, es en el calzado. Ese calzado de verano, de lona, que puede ir acompañado con encaje. O sea que hay muchísimos, muchísimos usos que ya están adaptados a nuestros tiempos, al siglo XXI. Por lo tanto, invito a todo el mundo a que venga a conocer estos encuentros y, por supuesto, a que se acerquen a la Asociación de Encajeras para cuando empiece el próximo curso, después del verano, después de la feria, puedan aprender este arte tan noble y tan sorprendente. Ana Rodríguez y soy de Las Pedroñeras, de Cuenca. Bueno, me imagino que han estado un poco encerradas en los últimos meses. Nos ha dado para hacer pañuelos, puntillas, hemos hecho de todo en esta pandemia. Esto parece un arte difícil, así, visto así a simple vista. Para nada. Es lo más relajante que te puedas imaginar, por difícil que parezca creérselo. Vamos, yo llevo una vida siempre muy estresada, pero aquí es paz y tranquilidad. Te olvidas del mundo mundial. ¿Cree que se está extendiendo esta artesanía? ¿Perdona? Que se está extendiendo, sí, que la gente sí, joven. Sí. De hecho, allí en Las Pedroñeras tenemos gente joven ya que está aprendiendo. Y tal y como vamos a todos los encuentros, cada vez vemos gente más joven, sí. Y es bonito eso, ¿eh? COVID sigue en todos los sitios, pero nos viene muy bien salir un poquito. ¿Qué le parece el encuentro esta vez? Hombre, yo veo menos gente un que poquito, otros años. Sí. Un poquito flojillo. Hoy está un poco flojo. Sí, un poquito flojo. Y también veo una cosa. No, pasamos la mañana. También veo una cosa que todavía no he visto y es que veo más gente joven, me parece a mí. No? Sí. Yo creo que estamos pica más o menos. Sí. La gente joven. La gente joven es que no quiere aprender. Hoy tienen otra vida. Nosotros hemos sido más aplicados para todo esto. También es que parece un arte muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero es hasta ponerse. Cuando lo coges ya. Igual que cualquier otra cosa. Igual.
claro. Es laborioso, para conseguir ver algo se tarda mucho tiempo, me imagino. Se tarda mucho tiempo, pero te relaja mucho. Te relaja mucho, sí. ¿Usted recomendaría la...? Yo, sí. Yo recomiendo que eso te relaja mucho, mucho, mucho. Los jóvenes esta tradición no la quieren. Y en cuanto acabemos los viejos, ya verás, se termina. Bueno, no la quieren a lo mejor porque no la conocen. Pues sí, hay muchas jóvenes que se han puesto, pero ya lo dejan. Porque tienen otras cosas que les divierte más que esto. Y a nosotros esto es que nos relaja un montón. Aquí se nos va la depresión y se nos va todas las cosas, sí. Pero es muy difícil, ¿verdad? ¿O no? Hombre, difícil no. Esto es fácil. Una vez que le coges es fácil. Porque los bolillos van siempre para el mismo lado, ¿sabes? Siempre van para el mismo lado. Pues eso me acabo de enterar. Sí, sí. Porque esto lo cogí yo cuando era muy jovencilla. Y es el mismo ritmo, o sea que no cambias. Pero claro, tienes que cambiarlos a tiempo y bien. Porque además, si no te... Cada alfiler lleva un par. En cuanto llegues a hacer y el alfiler no lleve el par, ya no te sale la labor. ¿Y se puede corregir o no? Sí. Se empieza a deshacer y llegas a donde tienes el fallo. Bueno, ¿y qué tal esta mañana aquí? ¿Qué le parece? Bien, muy bien. Estamos muy fresquitos. Flojos, sí, porque la gente, pues... Pero bueno, no está mal. Principalmente pues traemos los hilos para que hagan las mujeres el encaje, traemos los bolillos que los hacemos de oliva, que es un material muy bueno para los bolillos porque no se doblan ni se parten, y luego eso los hacemos en casa, y luego traemos patrones que diseño yo, que porque estoy haciendo un curso y he aprendido a diseñarlos, y luego pues boquillas para hacer los bolsos, para poner a los bolsos, bisutería que le quitan la piedra y le ponen el encaje y cosas así. Ustedes son artesanos que trabajan para artesanos. Sí, básicamente. ¿Cómo está la cultura? ¿Sí es que podemos hablar de una cultura del encaje? A ver, yo personalmente lo que veo es gente mayor. Yo que hago bolillo, ves muy poca gente joven. Es una lástima que se pierda. A mí me gustaría pues que siguiese, porque es una cosa muy bonita y que realmente si lo miras, la concentración la trabaja mucho. Hay gente con Parkinson que esto le ayuda mucho, porque aunque la cabeza esté mal, realmente si tú cierras los ojos, las manos tienen memoria y ellas mismas tiran para adelante y tejen. Y es una cosa que yo me gustaría que siguiera y que no se perdiera. Pero claro, yo de aquí animo a la gente joven a que aprenda y que siga esto para adelante.